Este es el resultado, digamos que es el broche de oro de un proyecto de innovación docente en el que venimos trabajando durante este curso académico. Nos hemos involucrado 16 profesores de 17 asignaturas distintas, de 14 titulaciones diferentes, de 10 centros distintos, con lo cual yo creo que es un hito en esta universidad el unir a gente tan dispar y tan diversa para tener o con el mismo objetivo, que es fomentar la creación de empresas, el emprendimiento en nuestra institución. El objetivo de los proyectos que se presentan, en total 47 proyectos, realmente no es el proyecto en sí, sino es demostrar que tenemos mucho talento encerrado en estas paredes y nuestra intención es precisamente que ese talento desborde este espacio que tenemos para que pueda llegar a todos lados. Esto ha ido creciendo a medida que hemos ido avanzando, ha sido un proyecto que aunque ha estado planificado desde el principio, lo hemos ido modelando a medida que hemos ido avanzando. El otro día nos reuníamos con los alumnos y alumnas que participaban en los 47 proyectos y vino un especialista en comunicación para contarles cómo comunicar su idea, porque era algo que ellos nunca habían hecho, comunicarlo en un tipo feria. Y lo que les dijimos es que, bueno, no teníamos recursos, a lo más que podíamos llegar es a darle a cada uno dos burros, un tablero y dos sillas. Y les dije que los demás ya era cuestión de ellos, cuestión de imaginación, de creatividad. Ha sido impresionante la capacidad que tienen de la nada sacar mucho, que es de lo que se trata y de lo que además creo que nuestra universidad debe presumir. Bueno, todo empezó con un profesor de una asignatura que nos dijo, bueno, está la Feria del Emprendedor y bueno, a ver qué ideas surgen que sean innovadoras y que puedan interesar al cliente. Entonces, pues, nosotros estuvimos pensando y vimos que lo que más se necesitaba ahora mismo son viajes para mascotas. Entonces, pues, creamos nuestra plataforma, buscamos competidores. A la hora de empezar una empresa, tener una idea, de innovar y demás, pues sí me ha ayudado porque ves cómo es todo el proceso de llevar a cabo la idea, desarrollar los planning y todo eso y después ya ponerlo en marcha, ya no tanto porque no llegamos a tanto, pero sí estamos a pocos pasos que lo podríamos hacer. Para nosotros ha sido muy importante porque hemos comprendido las dificultades de formar una nueva empresa y de ser innovador en un mercado tan competitivo y sobre todo la dificultad de ser sostenible en una isla como es Tenerife. En el tercero de grado de pedagogía hay una asignatura que es tecnología y el profesor nos propuso un proyecto de empresa. Y nada, todo comenzó por ahí, un examen, plantear un proyecto, un trabajo. Y nada, buscamos algo que fuese relacionado con nuestra carrera, algo con la educación. Buscamos una necesidad, miramos en la población que ahora mismo en muchos hogares los dos, tanto el padre como la madre, trabajan. Pues buscamos una guardería que pudiese ofrecer servicios de 24 horas, es decir, 365 días al año, abierto festivos, verano y todos los días. Y que ofreciese también transporte. La clave es tener una buena idea y contar con el apoyo de aquellos que ya están sólidos en el sector. Me parece genial porque estamos en una época de reinventarse, estamos en una época sobre todo en el sector servicios, que es también a lo que yo me dedico, de buscar las necesidades del cliente y he visto pues varios stands de empresas, de futuros proyectos, donde sencillamente se dedican a buscar aquello que está faltando, aquello que está necesitando, tanto los empresarios como las mujeres, como a nivel de esparcimiento en una empresa de camping concretamente que había, donde buscan darle un plus más al turista, donde buscan darle un servicio más a la mujer, donde buscan dar en general cosas que se necesitan, cosas que no están inventadas y cosas que al final contribuyen a la felicidad y a la integración total del ser humano. La crisis de hoy, dentro de sus partes negativas, también tiene algunas positivas, que es que ha despertado fundamentalmente en los jóvenes la necesidad de valernos por nosotros mismos. La necesidad de ser creativo, la necesidad de desarrollar nuestras ideas, ofrecérselas a los demás, la necesidad de buscar qué quiere el cliente, qué necesita la sociedad, qué le puedo ofrecer yo desde mi perspectiva profesional, qué sé hacer yo
que le hace falta a la gente, qué les puedo aportar. Eso es importantísimo porque ahí está el germen, ahí está la base del emprendimiento. Primero, saber trabajar en grupo y conocer más cuáles son las necesidades de la población, plantearnos si el día de mañana este proyecto se puede llevar a cabo, con qué contamos y con qué no contamos hoy en día para poder montar una empresa, jóvenes entre 20 y 25 años. Que confíen, que emprendan, que busquen las necesidades de la gente, que busquen aquello que no está hecho, que se rompan un poquito la cabeza pensando en qué es lo que puede hacer feliz a la gente. Estamos en una época que es muy difícil ahora mismo para todos, y los que van a salir adelante son aquellos que innoven, son aquellos que inventen, son aquellos que busquen un grado por encima de lo que hay. Y en base a esto, pues cualquier innovación, cualquier cosa que con el mismo coste básicamente facilite y haga más feliz al ser humano, el ser humano va a encantarle estar dentro, va a encantarle contribuir, va a encantarle probar, porque estamos en una época nueva para reinventarnos. Toby Travel viene siendo una plataforma para que las personas que tienen mascotas puedan irse de vacaciones con su mascota. Es una plataforma online, de, en plan como una red social. Te registras y puedes subir fotos, hacer comentarios y demás. Y aparte puedes hacer reservas en hoteles que permitan animales, transportes y todo tipo de servicios como veterinaria, paseadores de perros, todo eso en el destino y a nivel mundial. Nosotros detectamos una necesidad. Estamos dirigidos a todos aquellos que quieren disfrutar de todos los beneficios que aporta el camping, el estar en contacto directo con la naturaleza, disfrutar de la paz, del silencio y demás, pero al mismo tiempo disfrutar de todo el confort y las comodidades que aporta un hotel. Y por eso creamos el glamping, que es el camping pero con glamour. Y hemos creado un recinto de 15 cabañas en Valle Guerra que ofrece todo esto. Hemos desarrollado el proyecto y ya tenemos personas interesadas, nos han ofrecido financiación y bueno, estamos dando los primeros pasos, tenemos que pensar y vamos a ver en qué acaba todo esto. Este tipo de iniciativas son importantes porque no solamente los tiempos que corren, sino son importantes siempre. Porque si queremos obtener resultados distintos, habrá que hacer cosas diferentes, si no vamos a obtener siempre los mismos resultados. Es la única forma de conseguir cambios. Y los cambios no son consecuencia de una situación que estamos viviendo y que a todos pues, nos acongoja un poco. Los cambios deben ser continuos. Tenemos que tener en la cabeza que el objetivo de vivir en general es ser cada vez mejor, tanto a nivel personal y por supuesto a nivel profesional. Con lo cual yo creo que este tipo de iniciativas es la clave de avance del ser humano. O sea que no hay otra alternativa.